Cuando empieza a asomarse el sol y aumentar la temperatura, hay una fruta que está hecha para el verano. Piensas en verano y automáticamente piensas en eso. ¿Fresas? Natalia, las fresas son de primavera. ¿Melocotones? No. ¿El melón? No, es la sandía. Lánzamela, Natalia. No creo que sea buena idea, ¿eh? Que sí, que es buena idea. Lanza, ¿seguro? Lanza. Maiden, como pase algo, te llevas colleja. Dale un buen me gusta si queréis que pase algo malo. Una, dos. Lánzala bien. Y tres. ¡Oh! ¡Madre! Ya había visto la mesa ya por los suelos. Es como un balón medicinal. Pues eso, la sandía es la representante del calor del verano. Si os fijáis en series, ya sea de dibujos, de carne y hueso, en películas, cuando hay gente en verano y está reunida, se pone a comer sandía y a escupir pepitas. Es que, ojo, si te fijas, sandía es que lo lleva su nombre. San y día, día del sol. Me voy a retirar de la vida. Y el caso, he de decir que, aunque no es de mis frutas preferidas, me parece una fruta realmente bonita. Y es que, mirad esta, la vi en la tienda y tenía mi nombre. Ponía, Maidencito, cómprame. Bueno, Maiden, sí, muy bonita, pero ¿qué vas a hacer con ella? Pues, en el internet hay una serie de productos hechos para comerse las sandías de manera muy sencilla. Por eso, existe esto de aquí, lo cual nos va a solucionar la vida cuando queramos comer sandía. Maiden, da un par de pasos hacia atrás. ¿Por qué tienes unos calcetines de Naruto? Porque molan mucho, es Naruto en modo ermitaño. Y además pegan con mi camiseta de experimentos caseros. Este gadget nos vino envuelto en un mogollón de plástico. Pero mogollón, mogollón. De hecho, yo ahora mismo no sé ni lo que es. Tiene papel de burbujas y aparte celofán envuelto. Así que con ayuda del cuchillo rojo. Ah, bueno, sí, ya está abierto. Vale, pues con ayuda del cuchillo rojo vamos a terminar de arrancar todo este plástico. Algún hermano que ha probado el cuchillo rojo dice que es buenísimo. Demasiado bien envuelto está esto, ¿eh? Pero ¿por qué tanto? Es un pelasandías, el cual está envuelto en más plástico, no lo entiendo. Oh, vale. Ya sé lo que es, Maidencito. ¿No será como el cortamanzanas, que tenías que empujar así hacia abajo y te dejabas ahí la mano? ¿Eso con una sandía? Sí. No. Eso no puede salir bien. No. A lo mejor corta mucho y la... ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo lo que estoy viendo! ¿Eh? Que también corta melones. Pero ¿cómo vas a cortar un melón? Por lo que estoy viendo, en esta parte de aquí, como que han vaciado la parte de las pepitas y cortan directamente el melón. Pero ¿no pierdes más tiempo haciendo eso que simplemente cortando las rodajas del melón? Ahí lo dejo. Pero vamos a ver ahora todas las cosas y pasos que trae este gadget. Según esto, es apto para todo tipo de sandías y melones. Bueno, aquí tengo mis dudas. Fijaos que aquí tenemos una imagen con el primero de los pasos. Que, por cierto, esta sandía de aquí tiene como unas pepitas gigantes, ¿no? Oh, madre mía, pero bueno. Supuestamente hay que cortar los dos extremos de la sandía. Luego hay que situar este gadget en el centro y presionar suave hacia abajo. Suave, Natalia. Dice suave. Ya veremos a ver. Lo que no entiendo es, o sea, ¿tú tienes en serio en tu casa este pedazo de cachivache para que una vez al año, cuando venga toda tu familia, puedas cortar una sandía toda la vez? Pues se necesita una casa gigante o un chalet. En fin, vamos a seguir viendo los pasos. Y el último paso es disfrutar de nuestras 12 partes iguales. Iguales no pueden ser porque aquí en el centro estoy viendo que tiene un agujero, el cual va a salir un tubo. ¡Qué rico! Han desaparecido las semillas. Estaban todas ahí. Aquí podemos ver unas imágenes del gadget. Cortamelones sandía se llama. Bueno, por lo menos vale para lavavajillas. Tiene unos 25 centímetros de diámetro y ojo, que es inoxidable. Y aquí nos dice, corta de manera fácil y rápida todo tipo de melones y sandías en 12 partes iguales. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Mangos, antideslizantes, apto para lavavajillas y garantía de 24 meses. Maiden, ¿sabes cómo se dice sandía en portugués? A ver. Melancias. ¿Melancias? Meloes, melones, en melancias. Es mucho mejor que en español. Melancias. Tiene más sentido, ¿no? Meloes y melancias. Yo tengo ganas ya de verlo, así que vamos a quitar esta pestañita de aquí y vamos a sacar el vero bueno. ¡Madre mía, qué locura! Pero... Natalia, ¿pero qué haces con eso en casa? ¿Dónde lo metes? ¡Es enorme! Ten cuidado, a ver si te vas a cortar la cara. Es gigante. Es una locura. Claro, es que hay sandías que son muy grandes. Espero que quepa la nuestra. Yo estoy flipando, ¿eh? Maiden, no hagas eso. No hagas eso, no toques las cuchillas que cortan. Como podemos observar, aquí tenemos el metal, el cual va a cortar nuestra sandía con la parte central. Lo que es el alrededor es de plástico y he de decir que se ve bastante rígido y bueno. Toca, Natalia. Cuidado. ¿Qué haces?
Que me he equivocado. Oye, Maiden, lo que no entiendo es ¿por qué ese agujero en el medio? ¿Para qué? No lo sé, tendrá alguna explicación científica. Luego, lo que son los mangos sí están bastante bien. Son unos asideros geniales. ¿Toco? ¿Asideros? Asideros. ¿Pero y esa palabra, Maidencito? Para asirse. Mira, agárralo. ¿Seguro que se usa así? ¿Has visto? Aquí está mazo bien, es como de goma. Voy a buscar la palabra asideros. A ver, que lo va a buscar Maiden. Pon lo que lo digamos. Es un asidero. Por donde sea se agarra una cosa. Muy bien, Maidencito. Estoy flipando con tu nuevo vocabulario. Mis 10. Así que ahora vamos a agarrar esta sandía de aquí para ver si es capaz de cortarse con este gadget. Así que vamos a comenzar, que sé que estáis dando un buen me gusta ahora mismo porque queréis ver el funcionamiento de este cacharro. Así que vamos a empezar quitando la parte superior e inferior con ayuda del cuchillo rojo. A ver, con mucho cuidadito le vamos dando. Y yo creo que a lo mejor he cortado bastante poco, ¿eh? Yo creo que es bastante mucho. No, Natalia, pero si mira, si no llega a lo rojo. Según el dibujo, eso debería estar súper rojo. Por eso, voy a cortar más. Vale, ahora sí. ¡El rojito! Pero mira cómo mola. Parece una naranja. Un pomelo. Sí. Y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Vamos allá. Venga, a ver si aciertas. Uy, me da que no. ¡Ah, pues sí! Y ahora, en principio, si yo lo coloco aquí, se debería de mantener recto. Está un poco torcida, ¿no? Bueno. Con lo bonita que era. ¿Tú qué dices? ¿Funciona o no funciona? Yo creo que va a ser un desastre. Vaya poca confianza, pero yo también. Así que vente para acá arriba para comprobar cómo hay que colocar esto. Y según esto, habría que aplicar una fuerza suave, ¿no? Aquí veo que esta es la parte central, ¿no? Supongo, porque tiene esto blanquecito. Así que vamos a colocar la parte circular aquí y vamos a empezar a apretar. Suavecito, ¿eh? Ya sabes. ¡Ah! Bueno. ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Oh, qué bonito! Maiden, sí. A ver, no se han despegado, ¿no? Pero está bien. Me flipa un mogollón. Pones así el plato y tu familia se queda loca. Pese a que he tenido que apretar un poquito, tampoco ha habido que hacer tanta fuerza como hice con la manzana, Natalia. A ver, Maiden, yo le veo un punto muy malo. ¿Cuál? Y es que mira el pedazo de río que se ha generado. Bueno, pero al final esto es normal. Siempre que se corta sandía, siempre chorrea para todos lados, incluso cuando la comes. Pero el hecho de que haya quedado como tan guay es que la sandía está como perfecta, ¿no? O sea, he escogido la mejor sandía del supermercado. Vamos a agarrar este pedazo de aquí y ya que estamos, vamos a probarlo, ¿no? A ver, espérate. No es fácil. Es que yo creo que no lo he separado bien. A ver, a lo mejor hay que tirar un poquito. ¿Sí? ¡Qué perfección, ¿no? A ver, bueno, eso último tiene un corte raro, pero está muy bien, ¿eh? Y vamos a probarlo. Oye, pero esta no tiene pepitas, ¿no? ¿Está buena? Está dulce de narices. ¡Dulce, dulce! ¿Ha funcionado? ¿Merece la pena tener este armatoste en casa para hacer esto? Maiden dice sí. Sí. Hay veces que estamos en nuestro escritorio totalmente aburridos, porque ya hemos hecho los deberes, hemos estudiado y no sabemos qué más podemos hacer. Pues hay una cosa muy muy divertida, bueno, a ver, tanto más que divertida, en la que te picas contra ti mismo, no sé si se ha entendido. ¿Contra ti o contra otro de tu familia? Bueno, sí, claro, pero el caso, que no vas a poder parar de realizar este increíble juego hasta que lo logres. Y una vez lo hayas logrado, vas a decir, ah, ya lo tengo, ya lo tengo, así que voy a volver a realizar, pero no vas a ser capaz hasta después de muchos intentos. ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, pues el... No le he pensado un nombre, la verdad. ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo llamo? ¡El lapicesto! Un poco copia, ¿no? ¿Del latacesto? Bueno, pero es que es parecido. No. Bueno, vale, te lo compro, Natalia. Se llama el lapicesto. Y para ello necesitamos otra vez la taza de experimentos caseros. No hace falta el bol, solo con esto es suficiente. Y lo otro que necesitamos son todos los lapiceros, rotuladores, bolígrafos que tengamos por nuestro estuche. Pero qué taza más bonita. Mira, es más bonita por este lado, ¿ves? No, así. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que lanzar con mucha precisión el lapicero contra la mesa y de un rebote tenemos que hacer que dé una pirueta y se introduzca en la taza o, bueno, o cualquier otro recipiente. Parece fácil, pero no lo es. Por eso, tenéis que utilizar todos los bolígrafos y rotuladores, etcétera, que tengáis en vuestro estuche. Fijaos que yo pongo esto aquí. Espera, Maiden, algo muy importante. Esto no pueden hacerlo en cualquier mesa. Tienen que hacerlo en una mesa que tenga algo de protección, porque si no, se podría estropear. Ah, bueno, sí, claro, tienes toda la razón del mundo. Ahora, tenemos que tratar de meterlo y ya os digo que es complicado, pero muy adictivo. ¡Uy! Pues casi, ¿eh? A ver... ¡Oh!
la segunda, Maiden. Ha estado antes como 30 minutos ensayando y ahora de repente la segunda, increíble. Espera, que esto lo vuelvo a intentar yo. Y ahora lo que os digo, una vez lo consigáis, diréis, vale, ya sé la distancia, la técnica, la potencia, pero no. A ver, vamos a probar. Bueno, eso quizás no ha botado. Lo mejor es hacerlo con un lápiz. ¡Se ha salido! ¡Casi! Uy, casi, a ver. Es que claro, depende de lo largo que sea, es más complicado, es que no sé, es difícil. Lo suyo sería hacerlo todo con lápices que sean del mismo tamaño. Antes lo he logrado, Natalia. Yo creo que ha sido un poco de suerte, A ver. La suerte del novato. A ver. Ya se ha picado, ¿veis? Esto es lo que decíamos del pique. Maiden ahora no va a parar hasta que no meta otro. Ya no puede parar. Esto es como el Bottle Flip Challenge. Es ese. Es este. A ver. ¡Uy! ¡Vamos, Maidencito, vamos! Madre mía, podemos estar aquí hasta mañana. Ya, pero es lo que os digo, esto es realmente entretenido, exmaníacos. Y lo que mola es hacerlo con dos tazas a la vez. Juegas con dos tazas. Muy bien. ¿Quieres intentarlo tú? Venga. ¿Qué te pasa? Me has puesto cosas muy dispares, o sea, tú fíjate, este lápiz y este Tipex no tienen nada que ver y es que no. Venga, voy, A ver si eres capaz de encestarlo. ¡Ay, va! ¡Madre mía, que va a romper la mesa, exmaníacos! ¿Pero qué haces? ¡Ay, va! Este Tipex no vale, ese no. Pero vamos a ver, está en modo destrucción. Bueno, pero ¿qué hace? ¡Casi, lo has visto! Se ha asomado. Se ha asomado, sí. ¡Uy! Es que hay que tirarlo más flojo, yo lo estaba tirando muy fuerte. Sí, es que le está dando como con mucha potencia a Natalia. Que me he calentado. A todos nos encanta hacer fotos con nuestro smartphone, pero seguro que os habéis dado cuenta de que de repente la calidad de vuestras fotografías y vuestros selfies es un poco... caca. ¿Caca? Sí, caca. Pos. Pues es básicamente por una cosa. Como solemos utilizar nuestras manos para todo, para comer, para jugar, para teclear, etc., pues nuestros dedos están llenos de suciedad y grasa. ¿Y eso dónde va? Pues al instrumento que utilizamos más en nuestro día a día, el smartphone. Pues para solucionar el problema de nuestras fotos de baja calidad, pues tenemos aquí un borrador. Sí, como estáis escuchando. ¿Para borrar tus fotos? No para eso. A pesar de que este smartphone tiene una triple cámara de 48 megapíxeles con IA, si le ponemos los dedos encima, no nos van a salir buenas fotos. Así que, a borrar se ha dicho. Le damos unas pasadas y le quitamos la suciedad. Mirad, después de quitar la suciedad se ve genial. ¿Qué haces? Te voy a hacer una foto. Ahí está. Mirad. Ahora nuestras fotos saldrán genial. A ver, sé que es un poquito complicado que llevéis en la calle un borrador encima, así que bueno, podéis simplemente limpiar la cámara con el trapito este para limpiar las gafas. O incluso lo podéis limpiar con vuestra camiseta. Mejor eso que nada. Y bueno, ya que estamos, voy a limpiar lo que es la parte trasera, que se le quedan los dedillos, y esta parte es muy bonita para dejarla sucia. Aquí os traemos la increíble solución para poder comer fresas o frutillas de una manera que no os va a complicar nada, nada la vida. Seguro que os ha pasado muchas veces que tratáis de comer una fresa y claro, hay una cosa que os impide comerla perfectamente. ¿Veis estas hojitas verdes de aquí? Y no sabéis cómo quitarlas si la tenéis que comer entera. ¡No! Pues os traemos el quitahojas. Es el mejor nombre que se me podía haber ocurrido. ¿Qué nombre venía? Vente aquí y lo vemos. Aquí os presentamos el tomato Easily. ¿Por qué tomato? Bueno, y también pone que para las fresas. Ah, que vale para las dos cosas. ¡Claro! Porque los dos tienen verde por encima. Bueno, pero que estoy viendo también que además sirve para pelar patatas. ¿Cómo? ¿Y para espaguetis? A ver, voy a tratar de quitar esta etiqueta de aquí para que podáis ver mejor el dibujo. Bueno, quizás era más complicado de lo que parecía, pero aquí podéis ver un tomate bastante chiquitito, yo creo que es un tomate cherry, en el que, bueno, se le ha sacado de manera fácil el tallo. Por aquí abajo vemos que también sirve para quitarle las cosas feas a las papas, y mira por aquí a las fresas también. ¡Facilísimo! Por la parte de atrás podemos ver los tres pasos que hay que utilizar con este artilugio. Primero se inserta en el tomate cherry, después se aprieta, ¿no? ¿Putin? Como cuando tienes un grano. Eso. Y por último... sacas el tallo. Y aquí abajo habla de lo increíble que es tomar tomates cherries. Yo de verdad que estoy intrigado en ver cómo funciona, así que no nos entretengamos más y vamos a abrir
este gache. Oh, estaba un poco duro. Pero ya tenemos aquí el instrumento en nuestras manos. ¿Qué cookies, no? Sí. Parecen mis uñas cuando están largas. Mira, vamos a ver mejor su funcionamiento. Está construido a base de plástico, un plástico bastante blandurrio. Y aquí tiene como una especie de uñas de Natalia metálicas. Madre mía, ¿eh? Sería invencible con eso. Vamos a comprobar su funcionamiento. Levantamos un poquito las hojas, acercamos el aparato, introducimos, apretamos y ¡mira! Pedazo de agujero que ha dejado. Pero ha quitado toda la parte blanca, ¿veis? Vamos a intentarlo con otra. Levantamos las hojas, introducimos el aparato, apretamos y sacamos. Oye. A ver, pero se va mucha fresa por ahí, ¿no? No, Natalia. Eso se come todo. No, esto blanquito. Si está rojo, se come. Sí, pero no quita tanto, ¿eh? Pero Maiden, ¿no es más fácil quitarlo con un cuchillo? Es que, o sea, fijaos, hemos tardado, ¿qué? Unos segunditos en quitar esas hojitas. No sé, realmente no le veo mucha utilidad. Podemos agarrar una fresa así y hacer así. Pues también. Pero cuando vienen invitados a casa no queda tan bonito ponerlas con las hojas. Bueno, pues que los invitados no sean tan tiquismiquis. Hay que cuidar los detalles. ¿Qué detalle ni qué detalles? Poned abajo en los comentarios si creéis que esto realmente es útil o si no. Y en la encuesta que os dejamos por aquí. El siguiente truco os va a dejar con la cabeza completamente loca. ¿Seríais capaces de hacer con un solo folio un agujero por el que meter todo vuestro cuerpo? Parece complicado, ¿no? Sí, sí, como lo escucháis, desde las puntas de vuestro pelo hasta las uñas de vuestros pies. Hay una solución muy sencilla, aunque no es la que os estáis imaginando, que creo que sé cuál estáis pensando. Así que vamos a ponerla en práctica para que veáis la que no es. Seguro que lo que haríais sería primero doblar el folio por la mitad, de esta forma, ¿vale? Maiden, dame las tijeras. Y ahora haríais un recorte justo por el borde para que así sea lo más grande posible, ¿no? Bueno, vamos a averiguarlo. ¿Tú cómo lo harías, Maiden? ¿Así? Sí, sería mi primera posibilidad. Parece un agujero bastante grande, espérate que funcione. A ver... Oye, ha quedado bastante grande, a lo mejor sí que te puedes introducir por aquí. Vamos a probarlo. Pues cuando quieras. Vale, empezamos por la cabeza bien. Pero ahora hay que meter los brazos y ya pues no. ¡Se ha roto! A ver, ¿y cuál es tu solución? Venid conmigo. Pues aquí llega la solución. Ni siquiera hace falta un folio entero. Con un trocito tan pequeño como este será suficiente. El cual, cuando lo doblemos por la mitad, quedará exactamente la forma de un cuadrado. ¿Y con este trozo tan pequeño vas a poder pasarlo por todo tu cuerpo? Lo vas a ver. Bueno, vale. Y tú también, con tu flequillo. A continuación, giramos la parte de la doblez hacia nosotros. Y tenemos que empezar a dibujar líneas que salgan desde aquí y lleguen casi al final del extremo, dejando más o menos un centímetro entre cada una de ellas. No sé si estoy calculando bien el centímetro porque hace mucho que no uso una regla. ¿Cómo lo ves, Maiden? ¿Puede valer? Puede valer, supongo. No sé cuánta exactitud requiere este experimento. Tenemos que dibujar todas las que nos quepan. Esa está un poco torcida. Vale, aquí otra. Y yo creo que me cabe una más. Ahí está. Oye, pues mejor de lo que esperaba, Maiden. Mira qué rectitud. Te ha quedado genial. ¿Tus dieces? Mis dieces. Ahora lo giramos y tenemos que hacer lo mismo por el otro lado. Esta vez es más difícil aún porque tengo que hacer la línea recta entre las dos que hay ya dibujadas. Ya sabéis, tiene que partir desde el principio pero no llegar hasta el final. Estoy haciendo las líneas más rectas de toda mi vida. Sí, sí, es verdad. Menos esa. Bueno, aquí. ¿Así o una más? Una más, ¿no? ¿O no? Vale. Pues ya estaría. Ahora llega el momento de cortar. Así que le volvemos a dar la vuelta y tenemos que recortar las líneas que hemos dibujado al principio desde este lado. Del lado donde está la doblez, claro. Así que con un poquito de paciencia vamos a por ello. Recordad siempre no llegar hasta el final, que si no os lo cargáis. Tri, tri. Vale, pues este lado ya estaría. A continuación tenemos que recortar lo que es la parte de la doblez. Pero ojo, sin recortar ni este extremo ni el otro. Así que metemos las tijeras justo por el medio y recortamos, y así con todas. Muy importante que no cortéis ni el primero ni el último. Lo repito por si acaso. Mirad, ya tenemos solamente estas de aquí recortadas. Así que ahora hacemos lo mismo con el resto de líneas. Volvemos a recortarlas desde el principio y casi hasta el final. Oye, esto es una locura, Natalia, pero ¿se te ha ido la cabeza o qué? Pues así va a salir un agujero enorme, ya lo verás. Confía en mí.
Vale, vale, si usted lo dice, confiaré. Como los agujeros negros del espacio. Son pequeños, pero absorbentes. No, pero es... No, pequeños no son. Sí. Los del espacio son muy grandes, ¿no? Bueno, en nuestra comparación sí son grandes, pero... Me estoy rayando con tanta línea, ¿eh? No, no, va bien, va bien. Yo sé que es un trabajo tedioso, pero de verdad que merece la pena. Y si os apostáis algo con vuestros amigos, pues os podéis comprar el nuevo libro de Maitalia. ¿Quién sabe? Casi te recortan la uña. No, ya están recortadas. Y vamos con la última. Vale, pues ya estaría. ¡Ya estaría! Ahora mirad lo que pasa cuando lo abro. Tarán, tarán, tarán. Con mucho cuidado, por supuesto, para que no se rompa. Y mirad qué pedazo de agujero nos deja. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Mirad qué bonito ha quedado. Es un agujero, pero encima con forma de flor. ¡Aquí es precioso! Sí, a ver, lo que pasa que... Aquí ha salido una cosa rara, ¿no? Ya, no sé. Bueno, da igual. El caso es que funcione. Vamos a probarlo. A ver, inténtalo ahora. Vale, está bien abierto. Lo meto por la cabeza... Pasa por los brazos y baja hasta los pies. Sí, a ver. Míralo. Y no está roto, ¿no? Y todo esto con menos de un folio. Increíble, ¿verdad? De verdad que me tienes sin palabras. ¿Qué eres, Shakira? Seguro que muchas veces estáis mirando Instagram y os cansáis porque estáis todo el rato con la mano así. Natalia, tú te cansas mucho mirando el móvil, ¿no? Es que vivo cansada. No, pero imagínate que llevas mucho tiempo y tienes que estar todo el rato subiendo, haciendo scroll, dándole like a todo, poniendo comentarios. Al final la mano se te queda tonta. A ver, ¿y cuál es la solución? Pues muy sencilla. Seguro que vosotros, o mejor dicho, vuestros padres o abuelos tienen una colección de casetes. ¿Casetes? Casetes. Hay gente que no sabe lo que es esto. Contestad en la encuesta que os dejamos por aquí si sabéis lo que es un casete o no. A ver, si tienen menos de 18 años no deberían saber lo que es un casete, ¿no? Ni un disquete. Natalia, somos mayores. Ya es época de ser papás. ¡No! Antes de escuchar la música online y antes de los CDs existía esto que es un cassette. Fijaos, aquí se escuchaba la música. Eso de ahí es una cinta magnética y había que rebobinarlo con un bolígrafo. Y es más, chicos, estos casetes tenían cierto límite, con lo cual a las pocas canciones tenías que sacarlo y darle la vuelta. El caso, que para este truco no hace falta el cassette, sino la caja que traía el cassette. Hemos escogido uno de Camela, ¿vale? De tu mamá. ¡Nunca debí enamorarme! Así eran las canciones. Lo que tenemos que hacer es sacarle el papelito. Y veis que se queda transparente, ¿verdad? Pues ahora simplemente le damos la vuelta y lo colocamos de esta forma encima de la mesa. Ahora solamente queda colocar el móvil aquí dentro y ya tendremos nuestro soporte listo para ver Instagram. Así que ya sabéis, a darle like. Mira qué guapo, Maidencito. Uy, qué sexy. Natalia, ¿quieres parar de comer, por favor? ¡Te estoy esperando! Y ya no solamente es que se esté comiendo una pizza, sino que encima se ha traído un brick de leche. Natalia, vamos a ver, y encima que casi te caes. Eso para el siguiente invento. Efectivamente, como ha dicho Natalia, para el siguiente invento vamos a necesitar un líquido. En nuestro caso, pues, vamos a utilizar un poquito de leche. Te voy a dar, ¿eh? ¿Por qué? Luki, vamos a dar una colleja. Colleja yuquesca. Pero vamos a ver. Luki. Muy bien, una collejita. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Pensáis que esto es una casa de gente de mente sana? Eso ha sido una yuquilleja. Yuki y colleja. ¿Podemos parar? ¿Vamos a necesitar el líquido para qué? Para este invento que tengo por aquí, que está envuelto. Así que acércate y vamos a desenvolverlo. Voy a quitarle esto rápido porque Natalia se está poniendo de los nervios porque me dice que en cámara no se ve nada. No se ve nada, es un papel de burbujas. ¡Ay, burbujas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Lo estás viendo? Es un soldado de asalto, ¿no? Sí, un Stone Trooper. Y fíjate porque esto de aquí es iridiscente. ¿Cómo has dicho? Iridiscente. ¿Iridiscente? ¿Qué significa eso? Ok, Google, ¿qué es iridiscente? He encontrado esto en Wikipedia. La iridiscencia es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de ciertas superficies en las cuales el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo desde el que se observa la superficie, como... ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ya se ha quedado un poquito suelto, ¿no? Vale, o sea que según le dé la luz, vemos un color u otro. Oye, pues mola un montón, ¿eh? Bueno, ¿y qué es, Marioncito? Pues es un increíble vaso con la cara de un Stone Trooper. Natalia, Natalia.
Vamos a ver, te voy a quitar la pizza de ahí. ¿Quieres parar, por favor? Quítamela. Pero esto de aquí no es un simple vaso con la cara del Stone Trooper, Natalia. Es que el vaso tiene la forma del Stone Trooper. Si nos fijamos en estas letras escritas con tinta iridiscente, podemos ver que pone que es de Londres de 1976. ¿Qué? Sí, que es un Stone Trooper original, genuino, auténtico y de calidad. Es que está firmado, ¿eh? ¿Pero de quién es la firma? Pues del señor que lo diseñó, ¿no? Ahí lo pone. A ver, en 1976 el creador Andrew Ainsworth, diseño Shepperton Studio, creó el original casco y armadura de los Stone Trooper de la primera película. Este producto está basado en el molde original que creó Andrew, lo más cerca posible del original de las películas. Vamos, que no es ningún Stone Trooper piratilla, que es el original y el diseño es tal cual es en las películas. Supuestamente está hecho a base del casco que diseñó este señor. Y es frágil, así que ten cuidado. No sé si podéis ver bien por aquí, pero justamente en esta parte de oscuro aparecen un montón de soldados de asalto imperial y están así como con cara de ¡meh! Y están aquí todos seguidos unos de otros. Yo ya tengo intriga por saber cómo es. Así que voy a quitarle este celo de aquí, si es que puedo. No te muerdas las uñas. Ahí está. Y lo abrimos. Bueno, fijaos que viene con un montón de papel de burbujas. Porque es muy frágil. Claro, a ver que lo saque. Vale. Primer envoltorio quitado. ¿Te imaginas que está roto? Segundo envoltorio quitado. Espero que no, Natalia. Y aquí tenemos el vaso. ¡Qué guay! Oye, ¿y esta fantasía? Me parece increíble. A ver, acércamelo. ¡Qué guapo! Así es como sería un vaso normal y corriente, ¿no? En el cual tú echas aquí el líquido y te lo bebes por aquí. Pero este es un poco especial, porque por donde se echa el líquido es donde está la forma del casco. Mirad, es que es realmente raro. Yo no sé si se va a poder beber bien o qué, pero me encanta. Estoy flipando. ¿Y cómo se verá con la leche? Va a ser la leche. Para. ¿De qué color son los cascos de los Stone Trooper? Pues blancos, por eso hemos cogido leche. Así que vamos a llenarlo para ver cómo queda. Vamos a llenar el vaso. ¡Ole! ¡Qué locura, eh! ¿Lo estás viendo, Natalia? ¿Y hasta dónde lo lleno? ¿Así o más? Ya. Que deformas el casco, loco. ¿Loco? Bueno. Ahora queda la siguiente pregunta. ¿Se puede beber bien? ¿Realmente es un vaso funcional? ¿Tú estás viendo de cerca cómo se ve esto? Madre, sí que se ve bien, ¿eh? Pero te has pasado en la parte de arriba, Mayan. Tenía que haber acabado justo ahí. Espérate, a ver cómo se bebe de aquí. Bueno, se bebe bien. Me esperaba que se iba a beber peor, porque la forma es muy rara. Pero no. Es precioso este vaso. A ver, gíralo. Mira. Queda súper bonito. Qué guay. Lo quiero para mi casa. Me ha dejado completamente roto. Este vaso me parece maravilloso. Eso sí, hay que tener un cuidado tremendo, no va a ser que se rompa. Pues ahora con la leche y la pizza me voy. O sea... ¡Ah, claro! ¡No! ¿Qué has hecho? Lo has roto, no me digas que lo has roto. Porque no. Te doy una colleja, pero vamos, infinita. No, lo que iba a hacer es que, ya que tenemos aquí los bordes de la pizza, los mojamos en leche... ¡No, comemos! ¿Quién hace eso? No sé. Está loco. Maidencito a limpiar. Como no sé si la habéis podido apreciar bien, os voy a hacer una mezcla un poco rara con la leche. Así que le voy a echar colorante rojo y colorante azul. Ya veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Unas gotitas por allá. Y ahora unas gotitas de rojo. Fijaos, yo creo que este color será más que suficiente para que podamos apreciar cómo es el casco. Así que voy a empezar vertiendo el líquido por aquí. Y bueno. Mira, Natalia. ¿Qué? Cuidado, hasta arriba no, ¿eh? Que no, que ahora está la cantidad justa. ¿Tú dirías que se ve mejor o que se ve peor? Yo creo que ahora se ve perfecto, o sea, estoy flipando. Ahora se ven perfectamente todas las hendiduras, todos los relieves. ¡Qué guay! ¿Esto era buena idea o no era buena idea? No confiabas. Vamos ahora sí con el tragamonedas, el cual está basado en la película del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro. ¿La has visto, Natalia? Sí, la vi el otro día y no me gustó. Maidencito, yo entiendo que sea una de las mejores películas de anime de la historia, pero es que no la entendí, era muy rara. ¿Sabes una que te va a gustar mucho? ¿Cuál? Una película de Makoto Shinkai que se llama Your Name o Kimi no Na wa. ¿Pero es parecida a la del viaje de Chihiro? No. Vale, entonces la veré. Vas a llorar. Maidencito, no lloré con la de Hachiko, que todo el mundo decía que iba a llorar, pues no lloré. Pues con esta vas a llorar. Hay un momento de la película... ¡Pero no me hagas spoiler! Bueno, hay un momento en el que alguien abre una mano y me hizo el corazón.
Buah, mira, se me está poniendo la piel de gallina, ¿eh? O sea, no es broma, tengo la piel de gallina de recordar ese momento. Maiden, por favor, la veremos. Maiden, al lío. Pues vamos a acercarnos. Fijaos, aquí tenemos todos los detallitos. Y es que mola muchísimo. En principio echaremos las monedas en esta bandeja y se las tragará. Por los laterales tenemos todas las imágenes de esta película. ¡Míralo, Maiden! ¡Míralo! ¡Lo he encontrado! ¿El qué? Usamina se llama. El personaje Usamina, ¿no? Es que no me acordaba. Y no podemos hablar de más cosas que hay por la caja porque están en japonés. Pero... ¿y con la herramienta de Google, la de las imágenes? ¿Podemos probar? No sé, me da pereza, Natalia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ¡Que me da pereza! ¡Voy a hacerlo yo! ¡No quiero! Natalia, tienes los pantalones rotos. ¿Y qué son así? A ver, ¿has traducido eso ya o qué? No, se está descargando, Maiden. ¡Qué pesada! Voy a hacerlo yo si te hace ilusión. Sí, mucha. ¿Y ahora qué? ¿Te hago una foto? Y el encubrimiento de Chihiro. Vale, o sea que lo de aquí arriba es el título de la película. Sí, claro, el encubrimiento de Chihiro. El encubrimiento de Chihiro. A ver, Maiden. A ver, aquí qué pone. El encubrimiento. Más o menos. Se utilizan dos pilas alcalinas AA. Se venden por separado. Si es que. Y esto lo pone así de grande, en serio. O sea, en serio, es lo que pone aquí. No, no puede ser. Se utilizan dos pilas alcalinas. Qué fuerte. Y no está incluido. Y aquí, entonces, aquí también pone eso. Es que no, eso está mal. Y... Daisa Goldbox. ¿Cómo? Es que a lo mejor ha pillado esto de aquí, ¿no? La parte de abajo puede ser, ¿eh? ¿Y qué es Daisa Goldbox? No sé, vamos a abrirlo. Vamos a abrir la caja. ¿Cómo ponía el traductor? ¿Que era el viaje de Chihiro, no era? El encubrimiento de Chihiro. Y vamos a descubrir este ahorrador del encubrimiento de Chihiro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero sí es gigante! Madre mía, yo pensaba que era más pequeño. Yo también. Juraría que esto lo... he llegado a ver en algún lado y eran chiquititos. A ver, gíralo. ¡Oh! ¿Pero ese hombre dónde tiene la boca? Claro, es que si te quedaste dormida, Natalia, pues... Es que no me gustó. O sea, que la máscara esa no es su cara, es una máscara. Sí, la más barata. Después de media hora buscando las pilas, aquí tenemos las dos que necesita este aparato. Así que le colocamos esto por aquí. Maiden, ¿estás seguro de que las has puesto bien? Porque las últimas veces que has puesto pilas han sido siempre al revés. Tampoco profundicemos en errores del pasado. Del pasado muy presente. Y fijaos, aquí tiene un interruptor de on y off. Y en la parte de atrás, aparte de verse donde están todos los tornillos, tiene aquí un altavoz y aquí una pestañita, la cual si abrimos estará el depósito de monedas. ¿Y no se abre? No se abre, Natalia. ¿Cómo? A ver. A lo mejor tiene alguna llave. Que no. Oh, se supone que esto hay que bajarlo. ¡Hola! ¡Que lo rompe! Vale, y aquí tiene el depósito de monedas. Así que vamos a darle a on a ver cómo funciona. Vale, y en principio, si yo me saco por aquí unas moneditas... ¿Pero qué sonido va a hacer? Yo no me acuerdo de la película ya. ¡Oigo! A ver... ¡Bueno! ¡Pero que está guapísimo, Natalia! ¡Se la ha comido! Okay. ¡Hola! ¡Hola! ¡Se ha tirado un eructo el tío guarro! ¡Pero bueno! ¿Pero has visto bien la boca? ¡Acércate por aquí, por este lateral! Espera, tengo que verla por un lado porque si no, no se ve cómo se lo mete. Claro, eso es lo que estaba diciendo. Pues sí. A ver, ¿hará otra vez lo mismo? ¡Mira! ¡Ojo! ¡Mira cómo se le abre la boca! ¡Mira! Eso sí, suena muy fuerte y me hace un daño en el oído que flipas. Otro eructo se ha tirado, ¿eh? A ver, Natalia, echa una moneda. Pero bueno. Mira el interior de la garganta. Música más épica, ¿no? Para ti el eructo, Natalia, que aproveche. ¿Qué música más épica para meter una moneda que puede ser de 5 céntimos, o sea? Pero, ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? ¿Qué? Es que me flipa un montón. Da un poco de miedo, ¿eh? Pues lo que más me gusta de esto es que puede ser un aparato que tengas en tu casa para que cuando vengan tus amigos le echen monedas para ver cómo funciona y así... ¿Te quedes con la moneda de tus amigos? ¡Claro! O sea, es que es fascinante. ¡Qué fuerte! Pero a mí me da miedo los dientes. Mira qué dientes tiene, ¿eh?